Hola, muy buenas chicos y chicas. Al habla Chivike y aquí seguimos en Final Fantasy VIII Remastered. Como ya sabéis, hemos terminado por fin el CD2, hemos derrotado a IDEA y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Habrá terminado todo? Ojalá. No, aún no puede terminar. No hasta que Reinoa esté a salvo. Si recordáis, cuando vencimos a IDEA, de repente Rinoa estaba como en un estado un poco de zombie. Se acercó al Seifer y le susurró algo. A partir de ahí se ha quedado inconsciente y la tenemos aquí en la enfermería de Balam. Pobrecilla. Squall, ¿me oyes? Tenemos que ir urgentemente a la casa de IDEA. La bruja IDEA, mamá Ede, ha vuelto al orfanato. Bueno, pues habrá que ir. Nos vendrá bien, ya que necesitamos que nos aclare unas cuantas cosas, como por ejemplo, qué es lo que le pasó para ser malvada y atacarnos y, bueno, casi destruir el mundo entero. Entonces, bueno, vamos a ver si nos enteramos de toda su historia, porque es muy raro que de repente ahora vuelva a ser una buena persona, ¿no? Vale, pues nada, directamente nos vamos al puente. Tenemos la casa de Dea muy cerca de donde nos encontrábamos. Hablamos con Nida. Partimos claramente. A la orden. Formamos el grupo de acción. Voy a llevar a Irving y a Selphie. Y bueno, como ya os dije, lo tenemos muy cerquita. Y es justo aquí a la derecha. Ahí lo podéis ver. Ese es el orfanato de Dea. Bajamos del jardín. Y vamos para allá. Tenemos ahí comité de bienvenida. Bueno, nada más entrar aquí, tenemos una revista Timbermaniacs. Creo que nos quedan ya solo dos por conseguir. Y fijaos quién aparece por aquí, Sid Kramer. Muchachos, gracias. ¿Estáis enfadados conmigo? Supongo que sí. Os he hablado del deber y del valor, y a la hora de la verdad he huido. Si os derrotaban, os perdería a vosotros. Si salíais victoriosos, perdería a mi esposa. Fuera cual fuese el desenlace, no quería verlo. Podéis pensar de mí lo que queráis, pero por favor, perdonad a IDEA. Depende de lo que nos cuente. Ahí la tenemos, escondida detrás de Cid. Disculpadme, hijos míos. Os he lastimado, a vosotros, que he criado como a mis propios hijos. Nosotros también te hemos herido. Hemos luchado contra ti sabiendo que eras mamá Ede. Mamá Ede. Sois Sith y como tales no podéis rehuir la lucha. Habéis estado magníficos. Pero la lucha aún no ha terminado. En cualquier momento, quién sabe lo que pueda ocurrirme. Bueno, antes de que nos dé sus explicaciones, vamos a jugar con ella las cartas. ¿Para qué? Para obtener su propia carta, la carta de Dea. Vamos allá. Mucho cuidadito con la regla de igual y suma, porque os puede dar un vuelco a la partida, creedme. Vale, ahí tenemos a IDEA, que no está mal, es una buena carta. A ver, ¿qué podemos hacer? La esfinge no la tenemos tampoco, ¿verdad? Uf, nos ha hecho una suma. La suerte es que no nos ha hecho cadena también, madre mía. Ahora, ¿cómo remontamos esto? Vamos a comenzar poniendo aquí a Secklet. Ahora tengo que estar pendiente de la suma. Pero es que, claro, no veo sus cartas. Así no puedo saber si me puede hacer suma o no. Pero igualmente hemos ganado. Idea por aquí y la esfinge por allá. Perfecto. Bueno, pues ahora que siga con su explicación. Mi cuerpo estuvo poseído durante mucho tiempo. Estaba bajo el dominio de la bruja Artemisa. Artemisa es una bruja del futuro lejano, muchas generaciones después de la mía. El propósito de Artemisa es hallar a León. Quiere utilizar su misterioso poder. Conozco bien a León. Artemisa es una bruja temible, su alma está llena de odio. No podía permitir que León cayese en manos de tal monstruo. Lo único que podía hacer era entregar mi cuerpo a Artemisa y dejar de existir en este mundo. Era la única manera de proteger a León. Todos sabéis cuál fue el resultado. Quien apareció en Galvadia fue Artemisa controlando mi cuerpo.
Artemisa aún no ha cumplido su cometido. Probablemente trate de usar nuevamente mi cuerpo. Esta vez pienso resistirme, pero si es en vano, tendréis que volver a enfrentaros a mí. Confío en que cumpliréis vuestro deber como Sith. ¿Habéis oído hablar de la bruja Adel? Era la que dominaba a Esnar en la Guerra de la Bruja. Ahora no se sabe dónde está. Aparentemente, la gente de Galvadia pensó que yo me había convertido en bruja heredando el poder de Adel. Pero no es así. Yo recibí el poder de mi mentora a los 5 años de edad. Entonces... sí, creo que la bruja Adel está con vida y sospecho que Artemisa ha liberado mi cuerpo para usar el de Adel a cambio. Adel es una bruja que no duda en abusar de su poder para satisfacer sus deseos. Sin ese cuerpo entrar a Artemisa, con todo su poder y su odio, no quiero ni pensarlo. Bueno, como veis, ahora se repite. Si nos alejamos un poco... Squall, mamá Ede tiene más que decirnos. Creo que ya es suficiente. Sé que es importante escuchar lo que mamá Ede tenga que decirnos, pero Rinoa... Mamá Ede, ¿sabes qué le ha ocurrido a Rinoa? ¿Rinoa? ¿Aquella muchacha del vestido azul? La recuerdo vagamente. ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente cuando luchamos contra ti y después de la batalla, advertimos que estaba fría e inmóvil. ¿Quieres decir que ha muerto? ¡Hala, qué drástico! ¡No! Lo siento, Squall. No creo que pueda ayudarte. Entiendo. Squall, comprendo cómo te sientes, pero eres el comandante del jardín. Los alumnos tienen derecho a conocer el resultado de su lucha y a saber qué les depara el futuro. Quiero que obtengas aquí tanta información como puedas y la lleves al jardín. Rinoa no es la única que ha luchado, han luchado todos. Lo sé, pero... Pero, no es palabra digna de un comandante. Se ha enfadado, si tú lo dices. El objetivo de Artemisa es el león. Mientras tanto, Squall está pensando en Rinoa. El misterioso poder de león capaz de transportar nuestra conciencia al pasado. Artemisa quiere utilizar ese poder. ¿Será que Artemisa quiere transportar su conciencia más atrás en el pasado? ¿Qué piensa hacer allí? Comprimir el tiempo. ¿Comprimir el tiempo? Es una de las magias temporales. Unifica el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué ocurrirá si lo logra? ¿Qué ocurrirá con este mundo? No lo puedo imaginar. El mundo con el tiempo comprimido. ¡Hey, Squall! Está en la luna de Valencia. Basta con impedir que León caiga en manos de Artemisa, ¿no es así? Sí, pero... Volvamos al jardín. Haré un anuncio por los altavoces. Oye, a nosotros también nos preocupa Rinoa, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no...? Olvídalo. Bueno, pues entonces ahora Squall dará todas las explicaciones en el jardín. Y supongo que tendríamos que buscar a el león. Con esto termina la explicación. Nuestra misión consiste en encontrar el león antes de que lo haga Artemisa. Creemos que León está en el barco de los Sith Blancos. Tenemos que encontrar ese barco, pero no sabemos dónde puede estar. Primero buscaremos información, pero tenemos que estar preparados para la batalla en cualquier momento. Otra cosa, la bruja Idea ha vuelto a su casa. Ya no es nuestra enemiga, la dejaremos tranquila. Pues ya está, se acabó el informe. Antes de ponernos a buscar al león, creo que el príncipe necesita ir a ver a su princesa. Así que vamos a la enfermería a ver qué tal se encuentra Rinoa, si hay algún avance o sigue exactamente igual. Que por cierto, una duda que me asalta. ¿El barco de los Sith Blancos no se llamaban también los Sith de Edea? Es decir, que Edea debería de saber dónde está. Digo yo. ¿No? Por lógica, vaya. En fin, bueno, vamos a ver a la princesita.
Rinoa, qué fría estás. ¿Te quedarás así para siempre? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Estabas tan llena de vida. Y ahora ni una palabra. Rinoa, quiero oír tu voz. Es como hablar a la pared. Rinoa, di mi nombre. Ah, no me digas que en este momento, León, ¿en serio? Pues sí. Vale, chicos, aquí tenemos que enlazar a los personajes que queramos al pasado. Es la primera vez que hacemos algo así. ¿Por qué diablos tengo que hacer yo algo así? Porque no tenemos dinero. Está bien, lo siento. Admito que es culpa mía que hayamos gastado tanto dinero en el hotel. Pero yo no nací para ser actor. ¿Actor? Eso es lo que dices, pero en el fondo te hace ilusión. Venga, venga, preparaos, a vuestros puestos. Este director es muy enrollado, mira que atreverse a hacer una película con un novato como yo. Vale, vale, tendría que estar contento porque me ha elegido a mí y además lo importante es el dinero. Sí, sobre todo si lo has gastado por culpa tuya. Mira lo que me han metido, es ridículo. Venga, deja de quejarte. Vamos, vamos. Oh, hablando de príncipes. Míralo, qué bien te sienta. Esta es la protagonista, hace el papel de bruja. Es un placer conocerle. Ahora solo falta alguien que haga de dragón. Pues muy oportunos, quiero siguar. Ya lo tengo. Ey, vosotros dos, los del fondo. ¿Sí? Ha surgido un problema, el actor que hacía de dragón está enfermo. Necesito que alguien lo reemplace, basta con ponerse aquel disfraz de dragón y venir hacia aquí. ¿Pago bien? Bueno, de acuerdo. Necesitabais dinero, ¿no? Pues ala, a trabajar también. Perfecto, esperad allí. Ay, es... iba a decir Squall, ¿no? Ay, Laguna, qué gracioso estás. De verdad. ¡Ah! ¿Qué les habrá pasado a Kiros y Ward? Empecemos. Escena 12, la bruja en peligro. ¿Preparados? ¡Acción! Hidalgo, caballero, protégeme del dragón. Oh, sí, sí, yo te protegeré del temible dragón. Vaya, me estoy poniendo nervioso. Y el sable pistola no lo he utilizado desde mis tiempos de cadete. ¿Era así? ¿En serio te pones a ensayar ahora con el sable pistola en medio de la película? No está mal, los diálogos siempre puedo doblarlos más tarde. Venga, que entre el dragón. El dragón. ¿No me oís? El dragón, el dragón. Por fin. Hostias. Fantástico, se mueve como un dragón de verdad. Muy bien, Kiros. ¿Estás seguro de que Kiros y Ward están ahí dentro? No parece un disfraz. Pero un momento, el disfraz no era tan grande. Vaya, Kiros y Ward se lo están tomando muy en serio. Parece un dragón de verdad. Laguna. Yo es que creo que es un dragón de verdad. ¡Uy! Oye, Kiros, no tan fuerte, compañero. Este chico es tonto, ¿eh? Pero, si es un dragón de verdad. Muy bien, lumbreras. ¿Qué? Ya decía yo que parecía muy real. ¿A qué estoy esperando? Me largo de aquí. Caballero, el dragón es todo tuyo. Caballero, déjalo todo en tus hidalgas manos. ¡Hey! ¿Me vais a dejar solo con este bicho? Tiene toda la pinta. Pues nada, chicos, ahora viene una especie de minijuego, ¿vale? Con el sable pistola y lo que tenemos que hacer, pues es defendernos de los ataques del dragón y atacarle cuando podamos, ¿vale? Van a aparecer ahora unas barras de vida. Vamos a ver. Ahí están. Y bueno, lo dicho, tenemos que atacarle y defendernos al mismo tiempo, ¿vale? Uy, qué raro, no me ataca. Creo que el dragón se ha pillado. No me está atacando. Bueno, mejor para mí. Así no tengo que estar pendiente de defenderme. Atacamos todo el rato. ¡Qué bien! Oye, hay veces que cuando se buguea el juego, me gusta. Bien, estupendamente bien. ¡Uy! Ahora nos ha atacado. Ya se le ha pasado el bugue. Y ahora no me ataca. Pues nada, ataco yo. Ya está, eliminado. Ahora es el momento. A correr
Uy, ¿y ese ruido? Me parece a mí que el dragón es más inteligente de lo que parece. Uy, qué dragón más pesado. ¿Dónde estarán Kiros igual? Laguna, ¿me llamabas? ¡Je! Buena entrada, Guard. Perdona que te haya hecho esperar. Toma. Ahora sí, ya verás, bestia. Bueno, chicos, antes de atacar, un momentito. Porque Guard y Kiros no tienen ningún GF enlazado, ni nada. Entonces vamos a enlazarle las invocaciones. A ver, Shiva Sirena, Eolo y Zomberi. Vale, yo creo que con estos cuatro. Ah, no, de lo que me he dado cuenta es que no tiene enlace de Vir. No, 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 eso no puede ser. Hay que enlazarle otro guardián de la fuerza entonces. Vamos a ponerle, yo creo que a Rubí, seguramente. Sí, a Rubí. Vale, pues a la fuerza y ahora jefe, extraer, sanar. Y aquí, buf, tenemos mucho donde elegir. Fuerza más 40, contraataque y ahora estoy dudando entre suerte y evasión. Yo creo que voy a poner evasión. Perfecto, nos queda Guard. Le ponemos el resto de guardianes. Vale, tiene todos los enlaces, perfecto. Jefe, extraer, objeto. Fuerza más 40, bit más 80 y PM más 20. Muy bien. Vamos a poner alguna poción, más que nada porque, bueno, tienen así como muy poquita vida. Y no me fío. Le voy a poner un par de ellas a cada uno. Y con esto creo que es suficiente. Además, tenemos a Guard con la vida en amarillo. Lo cual, pues, nos va a dejar hacer su ataque especial. Que no sé si lo hemos visto hasta este momento, pero es Mataballenas, creo que es. Algo así. Vamos a intentar arrebatarle también al dragón. Dos pelos de dragón. Y ahora, especial Mataballenas, sí. Vamos a ver qué daño hace. Tiene para extraer a Aero y Piromás. La verdad es que magias son un poco cutres. A ver, ahí va. Lanza eso y ahora cae con todo su peso. ¡Hostias! 6.900. La Virgen, casi 7.000 de daño. Con otro más yo creo que ya le vencemos. Ahí va. Lanza el arpón y abajo. 7.000 puntos de daño. Toma ahí. Muerto el dragón. Como pano. 1040 de experiencia, nada mal. Nada mal. 14 puntos de habilidad. Subimos unos cuantos niveles con los guardianes. ¿Cuántos hay? No se terminan nunca. Larguémonos de aquí. ¿Qué es aquello? Me imagino que se refiere a aquel monolito con una luz encima. No sé, ya lo averiguaremos. No puedo cortar la conexión. ¿La conexión? ¿Es cuál? ¿Eres tú? Uy, es el león. La conexión, así le llamo yo a esto que hago. Ya sé, debo de estar dormida, por eso no puedo controlar mi poder. Perdona, Squall, préstame tu espíritu por un momento más. Devuélvemelo ya. De modo que tampoco está aquí. ¿Qué le ha ocurrido a León? La secuestraron los soldados de Esnar. Desde entonces he venido tratando de entrar en Esnar una y otra vez. ¿Estarán buscando sustituta para Adel, la bruja de Esnar? Sí, eso es. ¿Es tu hija? No, pero la quiero tanto. Ay, lo que daría por oír su voz. Yo quiero oír la voz de Rinoa. ¿Qué te sucede? Nada, es el duende. ¿El duende? Bueno, a mí de lo que dice Laguna ya no me extraña nada. A ver, Squall ahora piensa que si fuera el pasado podría rescatar a Rinoa. Pero según el león, dice que el pasado no se puede cambiar. Que cuando la llevaron a Esnar, Laguna fue detrás de ella y entonces en ese momento murió Rein. Y le hubiera gustado que Laguna hubiera estado al lado de Rein para que Rein además le presentara a su hijo.
Pero fue inútil, no he logrado volver a ese instante de mi vida, y además, solo puedo transportarte a la mente de personas que conozco. Lo siento, Squall, está por cortarse la conexión. Trataré de hablar de nuevo contigo en otro momento. El león, el e... yo... Lo que yo quiero es oír la voz de Rinoa. A este no le importa nada más que Rinoa. Si viajo al pasado podré verte y quizá pueda cambiar tu historia. ¿Pero qué te acaba de decir el león? Que no se puede cambiar el pasado. ¿El león, me oyes? Envíame al pasado, al momento en que Rinoa quedó así. Este chico no escucha. De verdad. El león, ¿no me contestas? Estás en el barco de los Sith blancos. ¿Los Sith blancos? ¿Los Sith de Dea? ¿Los Sith de Dea? Ya lo tengo, a lo mejor Edea sabe dónde está el barco. Entonces vería a León y quizá podría viajar al pasado. Muy bien, Squall, te ha costado llegar a esa idea. Yo de verdad. Es un poco lentito, ¿no? Pensando. Para ser comandante del jardín, espabilado, lo que se dice espabilado, no es mucho. Así que bueno, por el momento ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Buscar ese barco de los Sith blancos. Y lo primero de todo es ir a hablar con Edea a ver si tiene algún tipo de información de dónde pueden estar. Que obviamente debería de saberlo, ya que son sus Sith. Pues nada, hablamos de nuevo con Nida. Partimos, sí. Formamos de nuevo el grupo de acción. Y nos bajamos del jardín, de nuevo al orfanato. Hablemos con Edea una vez más. A ver, mamá Ede. ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? Pues sí. ¿Dónde está el barco de los Sith blancos con el león a bordo? Mis muchachos son muy cautelosos y raramente permanecen largo tiempo en el mismo sitio. Ahora bien, si puedo deciros que les ha fascinado el paisaje de Centra. Puede que hayan anclado en alguna ensenada de este continente. Ah, Squall, lleva contigo esta carta con mi firma. Muéstrasela a mis muchachos y seguramente serás bienvenido. Vale, bueno, pues ya tenemos entonces la carta con su firma. Nos ha dado una pista que deberían de estar alrededor de este continente porque les ha gustado el paisaje. Cosa que no entiendo muy bien porque no deja de ser un paisaje rocoso y de arena. O sea, es que no tiene más. ¿Qué les puede gustar de este paisaje? Digo yo. Pero bueno, da igual, les gusta, les gusta. A ver, el barco no debería de estar muy lejos. Un poco hacia el norte, si no recuerdo mal. Entre todas estas rocas debería de estar. La cuestión es que no sé exactamente dónde. Entonces voy a echar un vistacito, así rápido. A ver, por aquí no está, ¿verdad? No. El barco se debería de ver bien, ¿eh? No es tan pequeño. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Barquito, barquito. ¿Dónde está el barquito? Ahora me quiere sonar que está hacia la izquierda. Sí, ahí está. Acabo de verlo. Muy bien, muy bien. Identificaos. Squall Leonard, del Jardín de Balam. Llévame ante el capitán. Yo soy el capitán, ¿qué quieres? Te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata. Quiero ver a León. Venimos de buena fe, Edea nos ha indicado el lugar. ¿Edea? ¿Por qué? Edea ya está libre del dominio de la bruja Artemisa. Ahora está de nuestra parte, ya no hay necesidad de ocultar a León. Hemos venido para protegerla de la bruja Artemisa. No tengo razón para creeros, abandonad el barco. ¿Qué te crees tú eso, vaya? Es un poco borde este tío, ¿no? Ni siquiera nos ha dado la oportunidad de darle la carta. ¡Anda, pero si es Watts! ¡Vaya, cuánto tiempo sin veros! ¿Y Zong? ¿Quién? ¡Ah, Squall! ¡Qué sorpresa veros por aquí! ¿Cómo estáis todos? Cuando salimos de Timber, huyendo del ejército de Galvadia, nos ofrecieron refugio en este barco. Casi morimos ahogados. Todo por culpa de este tío, lo del mar fue idea suya. No digas eso, ¿eh? ¿Por qué viniste conmigo entonces?
Y permíteme recordarte que el primero que saltó al agua fuiste tú. Estos dos no han cambiado nada. ¿Y Rinoa? Uf, luchamos juntos contra la bruja Edea. Rinoa ha estado inconsciente desde entonces, está en la enfermería del jardín. No sé qué le ha sucedido. No hemos podido proteger a nuestro cliente, a Rinoa, lo siento. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Que si algo le pasaba a Rinoa no te lo perdonaría jamás, ¿y tú? ¿Y tú? Zon, basta ya. Sin duda habrán hecho todo lo posible, sé que Squall y los suyos nunca abandonarían a Rinoa. ¿No es así, Squall? Hemos venido a este barco en busca de León para impedir que caigan malas manos. Pero también porque pensamos que ella quizá pueda ayudar a Rinoa. ¿Has visto, Zon? Rinoa se pondrá bien. ¿Acaso no lo dijo ella misma que volvería para luchar con nosotros por la independencia de Timber? Vale, pero Squall, te lo diré una vez más. Si algo le llega a pasar a Rinoa, te arrepentirás. Bueno chicos, antes de ir a hablar con el capitán, vamos a hablar con Zon de nuevo. Lo primero, otra revista Timbermaniacs. Aquí la tenemos. Ya solo nos queda una más. Y ahora, hablamos con Zon tres veces. Es curioso, puedo pasarme horas mirando al mar y no me aburro. También he aprendido un poco del arte de la navegación. Es mucho más difícil que manejar un tren. En el mar no hay rieles que te mantengan en el camino. ¡Ah! ¿Mil novias? ¿Cómo puede ser? Oye, esa revista que tienes ahí, ¿por casualidad no querrías vendérmela? Te la doy gratis. ¿En serio? No sabes lo feliz que me haces. ¡Gracias, gracias! Te daré esto a cambio. Has obtenido un cáliz bautismal y la carta de Siva, que era la recompensa que quería. Chicos, la revista Mil Novias, si no os acordáis, se encuentra en el edificio de Timbermaniacs, en Timber. Ahora sí, vamos a hablar con el capitán. Lee esto. Es la letra de Mamá Ede. ¿De veras la escribió ella? Vosotros también la llamáis Mamá Ede. Ella nos ha criado y nos ha educado. A nosotros también nos crió Edea. Las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella y así la hemos recuperado. La temible bruja Edea ha vuelto a ser nuestra querida Mamá Ede. Gracias, Squall. Gracias a todos, en nombre de la tripulación. Vuestro saludo es idéntico al nuestro. Mamá Ede nos ha dicho que este saludo fue lo primero que decidió al crear a los Seeds. Vale, antes de seguir hablando con él, por aquí un punto de extracción muy importante, porque, fijaos, tiene la magia Sanctus, una de las más poderosas del juego. Ahora sí, en la carta dice que buscáis a León. Lo siento, ya no está con nosotros. ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? A León la habíamos dejado en vuestro jardín y luego nos la devolvisteis cerca de Fisherman Horizon, ¿recuerdas? Sí, ¿y qué? Venga, sigue explicando. Después partimos rumbo al este para alejarnos lo más posible de la bruja Edea. Pronto nos topamos con una flotilla de la Armada de Galvadia. Eran muchos buques y aparentemente buscaban algo. En un descuido nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos. Escapamos a toda velocidad, pero el barco se averió. Muy oportuno. No podíamos entregar a León a la Armada de Galvadia. Nos preparamos para luchar. Entonces apareció un buque de Esnar. ¡Hala! Comenzó la lucha entre las naves de Galvadia y Esnar, y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado. Sobre lo que ocurrió después, nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo. Uno de los buques de Esnar se arrimó a nuestro navío. Nos indicaron que transbordáramos a su buque, decían que deseaban protegernos. Por supuesto nos negamos, Esnar era tan poco digna de nuestra confianza como Galvadia. Los soldados de Esnar trataban de convencernos cuando en torno nuestro recrudeció la batalla.
¿Y el león dónde fue? Los soldados desistieron de sus intentos y su navío comenzó a separarse del nuestro. Pero en ese momento, el león, quien había presenciado la escena en silencio, saltó de improviso al barco de Esnar. ¿Por qué haría algo así? Nos quedamos anonadados. En medio de la confusión, la nave de Esnar se alejó a toda velocidad del lugar de la batalla. O sea, que el león se fue voluntariamente con los de Esnar. Después nosotros, pero no, eso es otra historia. No la hemos visto desde entonces. Cuando terminemos de reparar el buque, pensamos partir rumbo a Esnar. Lo siento, Squall, no hemos podido proteger a León. O sea, ¿que León se encuentra en Esnar? Pienso que sí. Bueno, al menos sabemos ya dónde está. ¿Ya has decidido a dónde vamos? A Esnar. ¿A Esnar? Un país misterioso, conflictivo. Y con las montañas que lo rodean, no sé si podremos llegar con el jardín. No importa, rumbo a Esnar. Vale, chicos, no sé si lo sabéis, pero para llegar a Esnar, la gente atravesaba Fisherman Horizon. La primera vez que fuimos allí, nos lo dijeron, así que tendremos que ir por allí. Bueno, dejamos el vídeo aquí. Lo dicho siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!